Hoy tenemos la oportunidad de atestiguar los alcances que tiene el unirnos la sociedad y gobierno para el beneficio de quienes más lo requieren. Así, gracias al destacado trabajo del DIF municipal, encabezado por la señora Dinora López de Gali, asimismo a los apoyos brindados por el DIF estatal que preside la maestra Martérica Alonso de Modreno Valle y a miembros de la sociedad civil, es que hemos logrado acercar apoyos como el que hoy son entregados. Para mi esposo el alcalde Tony Gali, para mí es muy importante y para todo el equipo del DIF el dar el bienestar a cada una de las familias poblanas. Es un gran compromiso para nosotros. En el municipio existen alrededor de 46.977 personas con algún tipo de discapacidad, según datos del INEGI, motivo por el cual hoy atendemos a todas aquellas personas que requieren de un apoyo funcional para mejorar su calidad de vida. Con gran alegría, entregamos 60 aparatos funcionales, entre ellos 39 auxiliares auditivos, 15 sillas de ruedas, 3 PCI y una PCA y 2 muletas. Sepan que como presidenta del Sistema Municipal DIF, seguiré trabajando en la búsqueda de apoyos en beneficio para todos ustedes, porque sé que cuento con una gran aliada que es la señora Martérica Alonso de Moreno Valle, la presidenta del Sistema Estatal DIF. Sin duda, con acciones como esta, reafirma mi compromiso de seguir construyendo familias saludables y felices. Muchas gracias y enhorabuena. Que Dios los bendiga. DIF Municipal Puebla, construyendo familias.